86 es un tremendo, pero tremendo pedazo de anime, weón, así de simple. Y no vengo aquí a decirles, 86 es una obra maestra, o tonterías así, viejo, porque de verdad llega un punto donde parece que estamos permanentemente buscando que una obra sea una obra maestra, cuando la verdad es que no importa. Lo que importa es esta sensación de plenitud que te deja 86 cuando terminas las temporadas que tiene, y ya con eso no necesitas cuestionarte nada más, y eso es lo que me pasa. Así que sin alargar esto, te aviso que si no estás al día con las dos temporadas de este anime, pueden haber spoilers aquí. Además de que lógicamente solamente me voy a referir al anime. Yo soy Silver y aquí te hablo de un tremendo anime llamado 8686. '86 nos presenta un mundo de desigualdad y mentiras, un mundo que se enfrenta a los Legión, pero donde lo que está más dañado es la mentalidad de las personas. El mundo de '86 es cruel, es duro y la esperanza puede ser escasa, pero sobre todo es injusto, un mundo donde se puede llegar a pisotear todo sueño que no sean tus sueños. El mayor exponente de esto es la República de San Magnolia, un país podrido por dentro, un país donde se discrimina la diversidad, donde lo que importa es la pintura que está sobre la superficie, porque mientras eso esté bien, todo lo demás lo estará. Lamentablemente, aunque hay personas decentes en este país, la verdad es que la nación en sí está podrida hasta la médula. De hecho, en este punto recuerdo la conversación que tiene Lena con Jerome, donde entre tantas cosas nuevamente le pide que la ayude a terminar con esta aberración que cometía la República con los 86, y donde este tipo le dice que en el fondo se está inventando los ideales que persigue, ya que cada una de las bases de los colores de la bandera de la República en realidad nunca existieron. Es una nación fundada en base a injusticia e hipocresía, así que al querer pelear lo está haciendo sola, y por lo tanto cada habitante de la República, incluyendo a Lena, son cómplices de lo que se está haciendo y seguirá haciendo a los 86. Una cosa interesante es una gran mentira que termina siendo una gran verdad en esta república, y esa es la política de cero muertes humanas. Como sabemos, la república proclama que los Juggernaut son unidades no tripuladas, por lo tanto, tranqui, le estamos pateando las nalgas a los Legión todos los días con puros drones, así que en este país perfecto, guapo y lleno de fans, o sea digo, y de albinos, no muere nadie. Suena lindo, ¿no? Pues como sabemos también, esto es mentira, pero no es mentira. ¡Masaka! Es así, en San Magnolia no se trata de que los 86 no sean albinos. Bueno, sí, más o menos se trata de eso, pero se trata también que ante los ojos de esta gente ni siquiera son humanos. No es que sean diferentes, no son humanos. De hecho, hasta tienen estudios que aseguran que son seres inferiores, que no evolucionaron, que son simios y qué sé yo. Por lo tanto, según dichos estudios, no se les debe considerar humanos. Así que si vemos esto desde la lógica retorcida de estos albinos locos, es verdad. En la guerra contra los Legión no mueren humanos. ¿Por qué? Pues porque los 86 no son humanos. Y esto es increíblemente potente y te muestra lo extraviada que está la mayoría de estos albinos, viejo. Ahora bien, enlazando esto con el tema de los protas, lo interesante de este grupo protagonista de 86 es que aunque son víctimas, tampoco intentan eximirse de toda culpa. Tanto Calle como Raiden hacen énfasis en esto. Aunque los de la República sean unos simios, eso no quiere decir que allí no exista gente decente, y asimismo, también entre los 86 hay basuras. Eso nos lleva a algo que aprenden los personajes una vez saliendo de San Magnolia, y es que no solo en San Magnolia se discrimina, incluso en la Federación también hay sectores donde se les discrimina, ya no solo por su apariencia física, sino por ser monstruos nacidos en la guerra.
Tengo que decir que hace tiempo que no veía un anime hecho con tanto cariño, porque bueno, hay muchas formas de hacer un anime. A veces se hace solamente con cariño, otras veces se hace solo con presupuesto y buena animación, pero dejando de lado un par de luces de más que te derriten la retina, la verdad es que en esos casos generalmente no te deja nada. En otros casos, la historia es tan buena que se carrea todo, incluso si el anime está hecho con palitos. Ahora bien, hay casos muy especiales donde un anime se hace prácticamente con todo. Buena historia, buen dibujo y con una cantidad absurda de cariño. Y este es el caso. 86 es una caricia a los oídos, y es que no voy a ser yo quien descubra que Sawano es un genio, pero de verdad que el OST o banda sonora de este anime es maravilloso, y lo mejor es cómo se usa, ya que cada soundtrack se utiliza en el momento exacto y necesario para transmitir lo que se quiera transmitir. Por otra parte, 86 es una caricia a la vista. Sí, tiene CGI en los Juggernaut, pero como he dicho antes, a mí que haya CGI en los Gundam, Evangelion, Megazord, me da igual. Así que dejando eso de lado, el anime es bello, esa es la palabra. Tanto los colores, el soundtrack, la adaptación de las escenas, la forma en la que se narran las cosas, todo funciona muy bien. Y quiero mencionar esto, no estoy seguro, pero me mencionaron que la autora de la novela ligera, ya que por si no sabían, 86 es una novela ligera, pero resulta que ella se involucró en el anime, y si fue así, la verdad es que se nota y fue un acierto espectacular. Yo siempre he dicho que adaptar una novela ligera es mucho más difícil que adaptar un manga. Literalmente, cuando adaptan un manga, traspasan los paneles, le dan animación, extensión de escenas, después quizá pueden haber estudios que le ponen más cariño y que reconstruyen escenas o transiciones entre escenas para que todo quede más orgánico. Pero en general, más o menos tienes el esquema visual del asunto ya casi listo. Y ojo, digo esto sin ser un experto en estudios de animación, staffs, producciones, etc. Pero como dije, adaptar una novela ligera siempre me parece más difícil, ya que en una novela hay momentos donde las cosas son de mucha interpretación por parte de cada lector y asimismo interpretación para el estudio que hace la adaptación. Así que el hecho de que la autora se involucre, que no sé a qué nivel lo hará, pero ya el hecho de que esté ahí cerca mirando lo que están haciendo con 86 y no sé, sin apartar la mirada y yéndose a contar billetes de todos los colores que esté ganando, ya con eso suma y suma mucho. Es un tremendo, pero tremendo acierto, porque nos lleva a dos palabras: cariño y respeto. Y weón, ya sea si tienes la habilidad o no para crear una historia, el hecho de que seas capaz de crear algo también requiere un inmenso cariño y sobre todo respeto. Respeta lo que tú mismo haces, y eso es justo lo que se está haciendo aquí. El hecho de que la autora le esté echando un ojo a la adaptación representa el cariño y el respeto que le tiene, y eso, sumado al cariño y respeto que también ha demostrado tener el estudio de animación, en este caso A1 Pictures, hace que tengamos la dicha de disfrutar 86, una historia que rebosa de cariño y dedicación. Creo que uno de los principales fuertes de 86 es cómo te expone la problemática real. Porque miren, 86 no es ni será el primer anime que te ponga a humanos a luchar por sobrevivir contra robots que se rebelan contra los humanos, o humanos exterminando titanes, cabanes, bichos raros de Black Vale, lo que sea, pero creo que lo que hace especial a 86 es el enemigo o problemática real. 86 es una historia de ideales, de anhelos y metas, donde si bien los Legión son indudablemente un gran obstáculo, el problema más grande es la mentalidad y el corazón de las personas. Aunque la caída de la República era algo que estaba prácticamente escrito, de hecho, Shinei se lo adelanta a Lena mucho antes de que ocurra, la verdad es que esta caída nos trae algo bien interesante, y es lo que les mencionaba antes.
cuál es el verdadero problema de esta gente. La paliza que les metieron los Legión a la República, en vez de cambiar a estos enfermos, la verdad es que los dejaron peor, ya que aparte de racistas, ahora son racistas frustrados, porque lamentablemente la paliza ya mencionada fue como cuando un padre golpea a su hijo por algún error sin atacar el problema y sin conversar con él, creando así una reacción a los golpes, pero no un aprendizaje. Por lo tanto, no se trata de derrumbar muros y ciudades, sino que para que haya un cambio en este mundo y en estas personas, primero se debe crear un cambio en sus corazones. De lo contrario, este círculo de odio, clasismo, xenofobia, racismo y quién sabe cuánta weá más nunca se detendrá. Oh, ya, bueno, sé que esto ya parece un meme, pero voy a hablar más en extendido de los protas en otro video, sobre todo de Elena, que me pareció un personajazo. Ojo, no digo que sea un buen personaje, es un personajazo, weón. Pero bueno, calmándome un poquito, la verdad es que la habilidad que tiene este anime o la autora para hacer que le tomes cariño a los personajes que se pueden morir en un episodio es brutal. Terminé la segunda temporada y todavía me pregunto por qué tuvo que morir Daya, por qué Calle, por qué Yujin, viejo. Y es que, como dije, la habilidad para crear personajes tan carismáticos que, ojo, cada uno a su manera, ya que hay distintos tipos de carisma, es una habilidad pocas veces vista y que se desparrama y rebosa en esta obra. Obviamente el equipo principal de 86 también me encanta. De hecho, algo que me pasa casi siempre porque soy un paquete es que acabo de ver un anime y al segundo se me olvidan los nombres de los personajes, digo, pero aquí no. De una me acordé de Tioto, Raiden, Anju, Frenzone, o sea, digo, Kurena y Shin. De verdad, cada uno a su manera aporta algo que es necesario para que te encariñes con la obra. Cada uno hace que digas, no quiero que muera Raiden, no quiero que muera Anju. Que a ver, paremos aquí. El día que se muera Anju, les juro que yo... Y sí, weón, las cosas como son. Que se muera el pelirrojo ese, busca pleitos. Pero a Anju, déjenmela ahí, weón. Tranquilita, por favor. Para terminar, solo puedo decir que esta pareja protagonista es de las mejores que he visto en el último tiempo. Pero weón, en mucho, pero mucho tiempo. Es que es tan buena que no hace falta extenderse tanto. Solo falta ver y darte cuenta de que funcionan bien estando en el mismo escenario, por así decirlo, y por separado. Y esto es porque tanto Shin como Lena tienen cosas que aportar a la obra. Uno viene cargando con el peso de las injusticias del mundo, con las almas de sus compañeros, y la otra es capaz de recibir eso, caer, reinventarse y al final no solo salvar de la vida físicamente, porque sí, se aseguró de que Shin siguiera respirando, sino también de salvar el alma de esta persona quien ni siquiera sabía quién era. Es brutal. Y es que ella lo salva de hundirse en la oscuridad con un par de frases llenas de convicción y sobre todo fieles a su forma apasionada de vivir, armando así una escena espectacular en todo sentido. Y es que es audiovisual y narrativamente tan buena que habría seguido funcionando incluso si Shin hubiera salido de su máquina para que ella lo viera. De verdad me alegra profundamente haber visto este anime y se lo recomendaría a cualquier, pero de verdad a cualquier persona. Así que nada, muchas gracias por darte el tiempo de ver este video, que si bien no es muy largo, tenía muchas, pero muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo, porque de verdad este anime me dejó en modo fanboy, viejo. Así que suscríbete al canal si te gustó el video, o al menos déjame un like o un comentario y así sabré que disfrutaste este video tanto como yo haciéndolo. Muchas gracias de nuevo y te espero en otra oportunidad.